Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a este su canal Miguel Vio Exotics. Espero que estén súper bien y como ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse para que no se pierdan todos los videos del canal. Y el día de hoy me encuentro aquí en Better Fish y les voy a grabar lo mejor de este acuario. Entonces vamos a comenzar con este video. Muy bien, pues estamos aquí con Erika y con Germán en Better Fish Pyro, ¿es correcto? Correcto. Muy bien, ¿me pueden decir un poco el concepto de este acuario? Pues mira, realmente este acuario está enfocado en la venta a mayoreo. Somos distribuidores de toda la República. Tenemos redes sociales donde nos pueden encontrar en cualquier lugar. Y el concepto es pues tener el mejor pez. Traemos peces de Estados Unidos, de Colombia, de Nacional, incluso traemos de Perú y de algunos otros países más, entre ellos Brasil. Ok. Pues no sé si un día quisieran venir a visitarnos. Tenemos pues aquí todo nuestro equipo, que tenemos un respaldo de biólogos, son 3 biólogos. En especial Germán es el que tiene mayor experiencia en todo esto. Pues le cedo la palabra a mi compañero y pues bienvenidos. Me vuelvo a presentar, yo soy Erika Rodríguez y estoy en el departamento de ventas. Antes de pasar con Germán, quiero que me cuentes en dónde estamos ubicados y los horarios de la tienda, por favor. Ok, mira, estamos en Jardinero 61, Colonia Morelos, enfrente del mercado, en una plaza comercial que se llama La Recife. Estamos en esta tienda, abrimos de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y en la tienda que está en San Andrés de la Sierra, número 10, abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 5 y media. Esos son los horarios que manejamos. Perfecto. Ahora sí, pues vamos con Germán. A ver, cuéntame un poquito la experiencia de trabajar aquí en este acuario, Germán. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Mira, yo tengo aquí relativamente poco tiempo en este local, aunque la trayectoria ya es muy amplia, ¿no? En el sector de peces ornamentales. Aquí realmente lo que nosotros estamos enfocados es, como comenta mi compañera Erika, tener el mejor pez posible en cuanto a salud, en cuanto a presencia, en cuanto a aspecto, y tanto se maneja pez nacional como pez importado. Realmente esto pues es un hobby, para muchos es un negocio, pero digo, finalmente la cuestión de los peces ornamentales es como la de otras mascotas, ¿no? Es bastante amplia, hay para todos los gustos, y bueno, la idea aquí nosotros es presentarles la mejor calidad, el mejor precio, y pues bueno, esperamos que nos visiten para que puedan conocer si es que son principiantes, avanzados, intermedios, no importa. Nosotros con todo gusto los atendemos a todos y tratamos de intercambiar experiencias. El acuarismo realmente es un hobby que requiere cierta experiencia y que se va dando poco a poco, ¿no? Okay. Entonces, pues los invitamos a pasar a la tienda. Pues vamos para allá entonces. Gracias. Muy bien, Erika, pues empezamos por aquí. Muéstrame un poco de las especies que tienen en el acuario, ¿va? Claro que sí. Mira, por ejemplo, manejamos diferentes tipos de japoneses. Entre ellos, estos que se caracterizan por ser un poquito diferentes porque traen negro y se llaman golondrinos, japonés golondrino. A diferencia de los dorados, es solamente un color, ¿no? Pero siguen siendo de la misma familia de los japoneses. Ese es por ese lado. Por este lado tenemos mollies jumbos y molly normal. También manejamos en esa familia, nos damos de este lado, los molly balón de velo. Y pues los comunes, ¿no? Que esta es una modificación. Ajá, es modificación de los... realmente ahí te podría decir, Germán, cómo es que hacen como la combinación para que salga esa especie. Ok, y hay diferentes especies que manejan este tipo de fenotipo, que es el balón, ¿no? Como el cuerpo más abombado. Ajá, y el velo, que el velo realmente lo trae muy largo. Mira, como podrás ver, ese naranjadito que está ahí, ese pequeñín, trae el velo más largo, por eso le dicen balón de velo. ¿Qué es una combinación? Exactamente. Perfecto. Vale. También las monjas esas son nacionales. Normalmente nosotros las traemos de muy cerquita de aquí, del estado de Morelos. Son de diferentes tamaños. Ajá, esta es la normal y esa es la jumbo. Okay. Pero igual vienen siendo lo mismo. Lo curioso de esto es de que ya no se despintan. En algunas ocasiones sí, pero normalmente ya no. Las llaman como cebra, como monja transgénica. Perfecto, Erika.
Aquí están los precios. ¿Esos precios son por mayoreo o es por pieza? No, ese precio es el precio de mayoreo. El precio de mayoreo. Ok, ya si la persona viene y quiere comprar a lo mejor un par, ya tendría que preguntar el precio con ustedes. Así es decir, por ejemplo, si la monja yo aquí la tengo en 14, yo la vendo en 14 de mayoreo, pero la vendo en 25 por pieza. O sea, ya si me tienen que comprar aproximadamente 10 pececitos o 10 ejemplares para que yo pueda dar el precio de mayoreo. De hecho, nos estamos enfocando nosotros más en acuaristas. O sea, realmente este mercado casi no viene menudeo, viene mucho mayoreo y nuestra venta realmente es en toda la República. Ok, y eso está muy raro porque la verdad el acuario está muy genial, está muy bonito, las instalaciones son muy padres, están muy geniales, y que vengan pues personas que compran por mayoreo, pues es algo curioso, ¿no? Sí, ¿qué crees? Que la verdad nosotros mandamos nuestros envíos y les ponemos nuestra publicidad, nuestros teléfonos y así, y nos ha funcionado mucho porque nos estamos hablando de toda la República, desde Cancún hasta La Paz. O sea, de verdad es que es increíble el resultado que hemos tenido, y el fin de que pues se vea tan bonito el acuario es que les guste a ellos y se sientan seguros dónde están comprando. Yo se los he dicho a muchos clientes, en automático yo me convierto sus ojos en México y los escojo como si fueran para mí. Claro, eso es muy importante, y también pues la verdad sí está muy genial que le den el espacio a cada tipo de pez. Eso habla muy bien del acuario. Te iba a preguntar, ¿hacen envíos entonces? Ajá. Ok. ¿Y eso cómo sería? ¿Cómo sería la logística? ¿Te mandan mensaje a la página y luego...? Ajá, o a la página, ya sea en mi WhatsApp, que también están en nuestras redes sociales. Yo les envío la lista, ustedes me devuelven un pedido, yo lo cotizo, les digo, les propongo por dónde se pueden ir, y pues ya, me depositan ustedes, yo les mando el pez, y normalmente el pez llega entre 24 horas por mucho. Eso es en casos como, por ejemplo, Omnibus de México, no sé si puedo decir marcas, ¿sí? Uh-huh. Ah, bueno, Omnibus de México, Primera Plus y todas esas cosas, eso sí llegan en 24 horas. Cuando se trata de aéreo, que viene siendo Mexicali, Cancún y lugares que son como más lejos, incluso les puede llegar el mismo día, pero el flete es más caro. O sea, es decir, si ODM es un aproximado 400 pesos, 350, 400 pesos, ellos se suben a lo doble, ¿no? Ok, pero te aseguras de que el pez llegue lo más rápido posible para que no sufra tanto. De hecho, los peces, normalmente, si ustedes me mandan sus pedidos a las 11 de la mañana, nosotros empezamos a poner los pedidos como a las 2, 3 de la tarde, para que el pez esté el menor tiempo posible embolsado. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si continuamos? Claro, claro. Sí, sí, sí. Mira, por acá abajo también tenemos carpas. Y ahí sí te va a dar mayor información, Germán. A ver, te lo... Claro, sí. A ver, Germán, cuéntame, ¿qué tipo de carpas son estas? Sí, mira, aquí a nosotros nos surten, sobre todo del estado de Morelos, carpas koi, carpas albinas, carpas plateadas. Realmente aquí en lo que es la carpa ya hay una gran cruza genética. La mayoría de las personas se van, como mencionaban hace un rato, sobre todo en las carpas, en la cuestión de las aletas, que las tengan más desarrolladas, ¿sí? ¿Más largas? Sí, más largas, más desarrolladas. Okay. Lo que es la parte caudal, o las aletas pectorales o pélvicas. Uh-huh. Y pues algunas veces, digo, eso obviamente dependiendo de los gustos, ¿no? Mucha gente busca las doradas, las naranjas, las plateadas, porque dependiendo de cómo les incida la luz, representan ciertos reflejos para ellos que las ven desde arriba. Es muy solicitada la carpa porque aquí en México, debido a nuestra temperatura, se facilita mucho que pueda estar en estanques durante todo el año, ¿sí? Entonces, es una cuestión muy decorativa para fuentes y estanques de las personas que tienen en exteriores, aunque también se usa en interiores, ¿no? Ok, entonces es más recomendable este tipo de pez para estanques, como dices, para litrajes grandes. Porque también está la cuestión de que estos animales alcanzan una talla grande. Entonces sí, son muy bonitos, muy decorativos, y bueno, es importante también mencionar que se pueden alimentar de lo que se va a producir en el mismo estanque, en un ciclo biológico normal o natural, y aparte no necesitan, digamos, un calentador, ¿no? Como tal, en un acuario de interior. Y es muy práctico, es algo muy práctico, y sobre todo que son omnívoras, son pacíficas, son tranquilas, puede estar una gran cantidad en un acuario y no pasa absolutamente nada, ¿no? Se ven muy bonitos, ¿sí? Y continuando, mira, estas son, tenemos unas de talla grande, acá hay unas pequeñas. Si se alcanzan a distinguir, son más, son de una coloración, no sé, más uniforme, pero van enfocadas a que sean plateadas, por lo que te mencionaba. Hay gente que busca color, forma de aletas,
y otros aspectos, ¿no? Entonces prácticamente la carpa que se les ocurra, oye, quiero una negra, quiero una... La tienen ustedes. X, tratamos de conseguirla o la tenemos aquí, ¿no? Ok. Sí, hay otras que digo, ahorita no se están manejando, son unas llamadas carpas Cold, son de importación, son más caras y como de concurso, ¿no? Pero igual se puede conseguir, ¿no? Lo que el cliente busque, adelante. Genial. Y bueno, continuamos. Ahorita hay unos acuarios un poco vacíos porque hasta mañana nos surten pez. Uh-huh. Igual seguimos con las diferentes variedades, ¿no? Que tenemos. Ahí está un maculochis, tenemos aquí tiburón arcoíris, tenemos ciclo de durazno, tenemos otro ciclo de un perico que es blanco. ¿Es este? Entonces sí, es que realmente hay muchas formas, tamaños y colores, ¿no? Por eso mencionaba que es un hobby bastante interesante, porque hay para todos los gustos, ¿no? Uh-huh. Por allá arriba tenemos unos guramis de diferente color, el que está al lado izquierdo es el gurami dos puntos o gurami azul, de este lado tenemos el gurami luz de luna, tenemos barbos, tenemos óscares, prácticamente de todo el animal que está disponible de ornato, y aún algunos que no se podrían considerar tanto de ornato, uh-huh, también los tenemos, por ejemplo, el peje lagarto. Está pequeñito, es pero crece bastante, ¿verdad? Exactamente, aquí lo tenemos en una etapa bastante juvenil, pero ese también es muy bueno para acuarios grandes. Y pues es un animal interesante, tal vez no sea muy bello en color, en forma, pero es prácticamente un fósil viviente, si le quieren llamar así. Y aparte es muy buen tamaño si lo quieres disfrutar, si quieres ver su crecimiento. Claro, exactamente. Sí, y aquí la ventaja de los peces es de que si en algún momento dado les queda pequeño para su acuario, podemos buscarle un hogar en algún acuario público, algo por el estilo, o aquí con nosotros, hacer un tipo de cambio para que no lo libere de ningún cuerpo de agua. Lo regresan con nosotros y ya vemos el mejor lugar donde puede estar, ¿no? Super. Ya sea aquí o con algún conocido, algún contacto o en algún zoológico, ¿sí? Porque no hay que liberar peces al medio ambiente, eso es muy importante. Claro, puede romper el equilibrio ecológico. Exactamente. De los ecosistemas. Y sí, la transfaunación es peligrosa. Entonces, pues tratamos de orientarlos, de cuidarlos. Hay personas que ya lo saben, pero para los que no, pues se los mencionamos, ¿no? Perfecto. Entonces, digo, es que hay peces para todo tipo de gustos y de situaciones. Aquí hay un poquito la cuestión que mencionaban hace rato de la genética. Es el mismo sumatrano. Hay albino, hay verde, hay rojo, hay dorado. Entonces, pues sí, prácticamente estamos ante un hobby con muchas, muchas posibilidades, ¿sí? Aquí abajo tenemos el que es, digamos, el de los pioneros que se usaron para un acuario, el llamado pez japonés, pez dorado. Antes eran más sencillos. Esto ya viene de una cruza genética del cabeza de león. Y pues digo, ya está de muy buen tamaño, es muy bonito y este tiene una gran demanda, lo que es el pez japonés. Y es, yo considero que es de los animalitos que tiene una mayor cantidad de cruzas. Está sí, muy bonito. Ajá. Sí, mira, por ejemplo, aquí igual con el pez japonés, creo que es un calicó o un telescopio. Aquí le modificaron los ojos, la coloración, para que salga jaspeado, tenga ahí un poco más más voluminoso el ojo. Y pues digo, ahí hay muchas cosas, ¿sí? Mucha variedad. ¿Este tipo de japonés cuál es? Este que tenemos acá es el ojo de burbuja, que tiene abajo del ojo un pequeño abultamiento de la misma piel, y el que no tiene aleta dorsal arriba se llama ranchu. El famoso ranchu. El famoso ranchu, sí. Y igual de estos también hay en diferente coloración. Sí, de ahí son las cosas que nos van haciendo, ¿no? Aquí arriba tenemos separados, obviamente por razones de temperamento, para cíclido mixto. Y bueno, ya vamos llegando un poquito a la zona de los peces peligrosos. Ok. Acá tenemos las pirañas. Perfecto. Peligrosos es un decir, realmente no representan ningún riesgo, uh-huh, simplemente es por la fama que se les ha dado, ¿no? En algunos dados casos es un poquito injustificado, digo, no son depredadores voraces y mortales, simplemente buscan qué comer. Cualquier pez en la naturaleza busca qué comer, y si hay un pez más pequeño, pues lo va a incluir en su dieta, ¿no? Y en cardumen, pues es más fácil que puedan cazar. Exactamente, ¿no? Sí. Esa es una piraña pacú, aquí tenemos una piraña natereri, entonces pues sí hay también sus variaciones, ¿no? Tenemos más cíclidos allá arriba, parecidos a los de allá, nada más que igual, pues por las diferencias de color, ¿no? Canario, copo de nieve, tenemos el cíclido mixto, tenemos otro durazno más grande, óscares más chicos, también para quienes no pueden tener un acuario de grandes dimensiones, se puede tener una pecera pequeña, ¿no? Desde acuarios que les llaman nano, 10, claro, 15, 20 litros, las nano más grandes son como de 100 litros, y o ya un acuario de diseño, ¿no? Totalmente
al gusto del cliente, ¿no? Acá hay Óscares, ¿no? Sí, tenemos Óscares, Óscar común, y lo que te comentaba, ¿no? Puedes tenerlo desde pequeño para que lo disfrutes también, y pueden ser, pues ahí ahora sí que te da el gusto, ¿no? Hay otros que no. Aquí pasamos al tipo reclusorio. Están los convictos, a veces tenemos bocas de fuego, azul eléctrico. De aquel lado tenemos un jaguar, aunque ese ya es un poco más grande. Sí hay que tener ya precaución con esos animales, de brindarles un espacio adecuado, porque también eso es importante, ¿no? Considerar el animalito que vas a querer cuidar, a querer tener, para darle una pecera de las dimensiones correctas. Claro, para que no sufra, ¿no? Es importante, como cualquier mascota, ante todo estar preocupados por su bienestar. Muy bien. Oye, son bastantes cosas, todavía no acabamos. Sí, no acabamos, no vamos ni a la mitad, pero no, sí, es amplio. Ok. Pues a sí, ver. ¿Quieres que nos pasemos por allá? Ya pasaste esto, ¿verdad? ¿Faltan algunos de aquí? A ver, vamos, sí. Muéstrame algunos de acá. ¿Esto qué es? Acara azul. Normalmente esos vienen aproximadamente entre 1 y 2 pulgadas. No nos llegan tan grandes. Estos son ya prácticamente adultos, ¿no? Ok. Esto es como la zona de los cíclidos, como mencionabas, ¿no? Los de temperamento. Sí, claro, digo, nosotros pues tratamos de distribuir el pez lo mejor posible, aunque en algunos acuarios, por ejemplo, si los puedes ver, tenemos algunos que están compartiendo espacio, ¿no? No hay ningún problema, eso también nos ayuda para que las personas vean que no necesariamente dos cíclidos se atacan. Por lo general, hay animales territoriales y grandes que eso sí hay que tener cuidado. Uh-huh. Pero los demás que son de color diferente, forma diferente, pueden convivir sin ningún problema. Está genial para checar la compatibilidad. Exactamente, también hay que tener en cuenta ese aspecto, es muy importante, pero todo sobre la marcha. Hay un error aquí, a veces muy grande, que lo quieren llenar o no, saturar de información, y pues es imposible, ¿no? Y de todos modos, cada organismo es diferente. Puedes tener tus 5 peces y todos se van a comportar de manera diferente. Eso entonces, digo, es un hobby muy, muy interesante, involucra muchas cosas, ¿sí? Entonces vamos a pasar al otro espacio. ¿Quieres que grabemos? Ajá, esta parte, si quieres. Normalmente aquí manejamos todos los ángeles, nos pueden llegar tallas chiquitas, bueno, de 2 pulgadas, 3 pulgadas, incluso hasta 4 o 5 pulgadas. O sea, si nos llegan. Entonces. Ajá, pero los tenemos aquí porque pues no sabemos por qué aquí les gusta, son felices aquí, los tenemos que tener felices, ¿no? Tenemos la temperatura, si puedes tocar la pecera, lo tenemos en una temperatura aproximadamente de 26, 28 grados para que pues estén lo más tranquilos que se puedan en su mejor hábitat, ¿vale? Ajá, de hecho de la familia de los cíclidos, es de los más relajados. Muchos dicen, no es un cíclido, pero sí, el ángel es un cíclido. Son más o menos territoriales, ¿no? Sí, pero son de los cíclidos más relajados, si no me equivoco, ¿verdad, Germán? Sí, claro, esto tiene su encanto, ¿no? Realmente sí podemos ver muchas formas, colores y tamaños y diferencias que dices, ¿cómo es posible que sean organismos relacionados, no parientes, vamos a decirlo? Lo importante de esto es que muchos de ellos llevan los mismos parámetros. Entonces, eso es lo importante de hacer mención, que decimos, son cíclidos, son japoneses, son tetras. Sí, es una agrupación, digamos, artificial que hemos hecho nosotros para... de acuerdo a su biología, la biología sí lo marca, ¿no? Uh-huh. Pero digo, para no entrar en rollos técnicos que para la gente puede ser aburrido, nosotros simplemente manejamos el nombre genérico de la familia, ¿no? Claro. Cíclidos, tetras, etcétera, ¿no? Los japoneses, que son los carasus. Entonces, eso es importante porque sus requerimientos son similares. Uh-huh. Entonces, es de gran ayuda para decir, todos estos son cíclidos, más o menos los vas a tener en un rango de tal a tal, ¿sí? Solamente cuidando el temperamento. ¿Sí? Claro. Mira, si gustas de este lado podemos ver nada más otra pequeña variedad que te quería mostrar. También de japoneses está el escama de perla, es lo que te mencionaba. Ahí está, digo, y ustedes lo empezaron a comentar al inicio del video. La variedad que se ha hecho de fenotipos para poder dar una, un mayor abanico de posibilidades a los clientes, ¿no? El que escama de perla también se vende mucho. Y bueno, de este lado está el pez tranquilo, también tenemos peces tranquilos, ¿no? La cebra, que es muy... muy vistosa, muy llamativa. Y bueno, ¿qué te puedo decir? No acabaríamos, ¿no? Realmente hay muchas especies. La lista, ¿de cuánto es nuestra lista, Erika? ¿Como de 100 o más variedades? Yo creo que más de 100, ¿no? Casi 180, 90 partidas en Excel. Son bastantes. Sí, entonces, ¿a qué le van a dar de comer a unos organismos? Pues si quieren ver, es... Compañero, les dio la explicación. En lo que yo les doy, si quieres, explícale. Sí, este pez es nativo del sureste de México, se llama tetra ciego, es de las cavernas.
Y pues sí, es muy interesante ver cómo, a pesar de que no tiene vista, puede andar como si nada, ¿no? No choca con los cristales, no choca con las rocas, con los troncos, con la decoración. Y bueno, son organismos muy, muy simpáticos, muy activos, y obviamente, como viven fuera de la luz, no tienen pigmentación, son blancos. Ok, y está muy interesante esto de las adaptaciones que tuvieron que sufrir para poder preservar la especie. Así es. Sí, ya hay peces que son muy, les repito, muy, muy interesantes, y pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay para todos los gustos, o sea, sencillamente ahí con eso podemos decirlo, porque sí es bastante amplio este hobby. Ok, pues ya más o menos cubrimos la primera parte, entonces, ¿qué les parece? Si ahora vamos con la segunda. Adelante. Listo, pues continuamos, Erika. A ver, cuéntame aquí qué tenemos. Pues mira, normalmente en esta parte tenemos algunas especies de Colombia y de Estados Unidos. Tenemos al cíclido ramirezi, el ramirezi. Me parece que me quedan algunas navajas payaso. Tengo estos peces, pero estos son de Sudamérica, son colombianos. Es el falso cebra. Ok. De hecho, son unas especies que están muy bonitas. Normalmente nos llegan en pHs muy bajos. Nosotros nos encargamos de que irlos elevando gradualmente, a modo de que puedan estar en pecera de cualquier tipo de... Que sea agua de grifo, prácticamente. Exactamente. O sea, nosotros empezamos así gradualmente para que lleguen a su pH ideal. ¿Vale? También tenemos las viudas negras. Están muy geniales. Sí, ¿esa es la parte de Colombia, se podría decir? Sí, están de lujo. Están, de hecho, de esas existen cafés. Está el cuchillo, bueno, que es el cuchillo transparente, es el negro y el café. Normalmente estos son desde Colombia, pero también vienen de Estados Unidos y perfecto. Obviamente su precio se eleva, pero pues ya son peces que están del otro lado, ya no hay ningún problema con que se vayan a morir por alguna variación de algo. Okay. También tenemos estos, es el bichito. Está pequeñito. Sí, pero sí alcanzan un tamaño aproximadamente de, si no me equivoco, de 30 a 40 centímetros el bichis. Sí, ese es africano, ¿verdad? Sí, no, es hasta aquí un poquito. Africano. ¿De dónde viene? Sí, ¿verdad? Sí, viene de África. Está muy genial. Es muy bonito, y mucha gente les tiene miedo porque piensan que son delicados, pero realmente son muy básicos. Ok. También ahí en esta misma pecera, si nos alcanzas a ver atrás, tenemos unos rafaelos. Mira, ahí viene uno. Ah, sí. Gato rayado. Es un gatito, exactamente. Tenemos ese. Aquí en la parte de abajo tenemos el nariz de goma. ¿Ese cuál es? Complejo. Ok, están ahí por el filtro. Lo voy a levantar tantito para que lo puedas ver. Sí, de hecho, algunos organismos en lo que es el acuario tenemos que darles el ambiente adecuado, ¿no? Ponerles algún tipo de roca, adorno, cueva, tronco, planta, o lo que requiera, ¿no? Y bueno, obviamente la mayoría de ese tipo de plecostomos o de gatos son de fondo. Y bueno, pues son muy útiles, ¿no? Porque podemos tener pececitos cubriendo prácticamente todo el espacio visual de nuestro acuario. Hay peces que son de superficie, que otros que son de media agua y otros que son de fondo, ¿no? Y bueno, ahorita igual aquí tenemos poquitos organismos porque pues nos llega la importación hasta el lunes, ¿no? Aquí tenemos otros ángeles con otro diseño, con otras variedades. Ese es ángel koi. Casi siempre el koi va a presentar en cualquier tipo de organismo como tres colores básicos. Así manejan por lo general la cuestión del koi, ¿no? Y aquí arriba, pero porque también son de importación, tenemos un gancho azul, también es de Colombia, y otras pirañas pacú. Esas ya son de un tamaño intermedio, pero bueno, como los pueden ver, pues son muy tranquilos, no se atacan entre ellos, y pues lo único que necesitan es espacio. Espacio y comida abundante. Perfecto. Sí. ¿Más escalares por acá? Ah, sí, más escalares, exactamente, de diferentes colores. Pues para nosotros es más sencillo venderlo como mixto, aunque realmente pues la gente me dice, no, mírame el que está más blanco, el que está rayadito, el que está marmoleado, etcétera, ¿sí? Ok. Por acá tenemos otro animal muy curioso, es la culiloach, una locha, que es pues como una pequeña viburita, mucha gente le llama la atención, ¿no? Precisamente por la forma. Igual ahí es un aspecto muy interesante de los peces, ¿no? Tantas formas que hay, que la gente dice, es que ese no es un pez, ¿no? Porque pues no tiene la típica figura, ¿no? Así, claro. Que le llaman fusiforme de un pez, ¿no? Y bueno, es un punto a favor, ¿no? Tener variedades de ese tipo que le pueden dar vida y diferencia al acuario, ¿no? De este lado acá tenemos unos puffer, el pez globo, que también es de agua salobre,
pero también puede estar en un acuario comunitario cuando son pequeños, ¿no? Ya de un cierto tamaño, pues sí habría que considerar las especies con las que va a convivir para que no se hagan alimento del pupo. ¿Sí? Luego, super. Esta vetera es un boom, porque hace cuenta que todo el beta que entra aquí, todo se va de voladísima. Nos ayuda mucho que está muy muy bien exhibida. Como podrás ver bien, están muy bueno, tienen un espacio considerable para que no, mejor que en la bolsa si están. Todos los días los alimentamos en las mañanas les damos algunos artemia, algunos les damos pulga, depende cómo estén. Mira, por ejemplo, están estos que están preciosos, que ese es placat, ese es un placat, ese es tu precio, pero velo, o sea, está precioso. Luce bastante. ¿Cómo lo mencionas a esto? Es una isla de betas. Una isla, ok. Es una isla de betas, en la parte de arriba tenemos a las hembras. Las hembritas, también están a la venta. Exactamente, sí, las damos en 20 pesos, también manejamos otras que son las betas jumbo, o también traemos beta corona hembra, dragón super delta hembra, koi hembra, o sea, de todas las especies, por si quieren ahí tener una parejita amorosa en sus casas. Perfecto, también para tener un proyecto de reproducción, ¿no? Así es. Muy incluso bien. Aquí, incluso Germán, que te comentaba que es biólogo, trabajan con nosotros otras dos chicas más que son también biólogas, una chica que se llama Doris y Anaí, y también ellas complementamos el equipo de manera como muy grande. O sea, por ejemplo, una bióloga que se llama Anaí es la que se encarga de hacer todo lo natural. O sea, cuida los animales, hace medicamentos naturales y demás. Germán, pues tiene casi 30 años de experiencia. ¿Cuánto tienes? Sí, 27. 27 años de experiencia en los peces. Y Doris, que es hidrobióloga. Doris tiene como 3, 4 años en esto de los peces. Pero pues sí, también es como... entramos por el agua, lo natural y la experiencia que no puede faltar, ¿vale? Oye, Erika, te iba a preguntar, más o menos, ¿cuántas personas conforman el grupo de trabajo de Betterfish? Pues mira, aproximadamente somos como 30 personas. Son bastantes. Ajá, lo que pasa es que te rola el personal y está esta tienda y está la otra y hay días que podemos estar todos aquí y unos allá, y aparte tenemos otra parte que nos apoya. Es un pues es un área diferente. Estaba a venir mi compañero, ellos nos apoyan porque aparte de esto está un despacho contable. ¿Sai? Ven. Mira, te presento a Shai, él está, pues, parte de nuestro equipo también. ¿Qué onda, brother? Me preguntaban que como cuántas personas somos, creo que aproximadamente entre 30, porque no solamente es este negocio, luego pues aparte hay más, pero sí se rola todo el personal para que estemos como... Ellos están prácticamente con un chico que se llama Alejandro y yo, en todo lo administrativo, y Germán, Doris, Elizabeth, Anaí, y los biólogos que te comento y los demás, nos ayudan con toda la parte de aquí. Con la limpieza, con la reproducción, con el mantenimiento y muchas cosas por el estilo. Le comento a Miguel que tenemos como el área de biólogos por completo y en general, porque biólogo Germán es biólogo general, las señas de experiencia, Doris que trata el agua, que es hidrobióloga, y Anaí que es la natural, o sea, Anaí es la que entra por el lado de pues, medicamentos naturales, que el ajo, que la hoja de almendro, o sea, como de ese tipo de cosas, es todo ese rollo se lo avientan ahí. Luego, a ver si nos quieres hacer otra entrevista, te invitamos a la otra tienda para que conozcas a los demás compañeros. Claro. Y también te den un chapuzón de aquel lado. Muchas gracias. Y pues aquí mi amigo Shai es el que pues, nos ayuda con toda la parte administrativa. Sí, Miguel, como te comentaba Erika, el tema ha sido, o la idea que hemos tenido es de estructurarlo, no como un acuario común, sino que sea gente preparada. Tenemos la mayoría de la gente que lidera el proyecto, tiene más de 10 años en el medio, ya sean biólogos, los chicos que nos encargan nos apoyan con las ventas, pues tratamos que sea gente profesional para tratar de dar a la gente un buen servicio, que el pez vaya en buenas condiciones, como lo puedes ver. Se trata de cuando lo bajamos aquí a estas peceras, precisamente viene del otro acuario que es donde lo descansamos, tratamos de que el pez nunca venga enfermo, para que esa sea nuestra imagen, ¿no? Entonces, no nos vamos por el precio o vender volumen, tratamos de vender calidad aquí en el acuario. Y tú lo puedes ver, todo se cuida, las peceras todo el día la están limpiando,
incluso por fuera, por dentro, todo trata de cuidarse. Si algún pez llega a enfermarse, porque a veces no es que llegue mal o lo tratemos mal, sino que a veces por naturaleza cualquier ser vivo se enferma, lo separamos, lo aislamos, tenemos allá atrás un área donde de cuarentena, donde lo cuarentenamos y ya no sale a la venta. Entonces tratamos de que ningún pez se vaya mal de aquí para no vender por vender, sino tratamos de cuidarlo porque queremos que posteriormente esto pueda ser incluso franquiciable, que podamos ir creciendo. Entonces por eso es el cuidar mucho la imagen de nuestro grupo. Entonces, esa es la idea, no ser un acuario común, no ser un acuario que venda por vender, uh-huh, sino cuidar la calidad. Por eso todos estamos uniformados siempre, todo está cuidado, todo está alineado, porque es lo que vendemos, una imagen más, tenemos que ser más corporativa, más empresarial, y no ser un simple acuario de mercado. Eso está genial. Entonces queremos ser líderes en el medio y queremos llegar con una buena imagen. Ok, ¿aquí cuánto tiempo tienen en esta sucursal? Esta sucursal abrió, nos la entregaron en el mes de febrero, estamos esperando a que se desocupara. Como sabes, este mercado es muy solicitado, este tipo de bodegas. Entonces hasta febrero nos la entregaron, el primero de febrero, si no me equivoco. Tardamos 2 meses en remodelarla, porque se remodeló todo para que tuviera la imagen corporativa que veníamos manejando desde la otra sucursal. Entonces aperturamos, la inauguración fue en el mes de abril. Si no me equivoco, fue a finales de abril la inauguración. Cuando empezamos a vender por ahí de los primeros días de abril, al día 24 o 26 fue la inauguración. Por ahí más o menos andamos por las fechas, pero fue por eso, porque tratamos de no abrir nada más a la venta, sino tener la imagen institucional que queremos, pero o corporativa. Pero la empresa como sí lleva operando desde noviembre del año pasado. O la primera sucursal. La primera sucursal la abrió, ¿recuerdas? En noviembre del año pasado, y desde entonces, gracias a los clientes, hemos estado trabajando. Perfecto. Bueno, pues muy buena explicación. ¿Y qué te parece si continuamos? Porque todavía falta bastante. Sí, adelante, bienvenido. Muchas gracias. Pues tú no me dices por dónde quieras que continuemos. Ok. ¿Esta parte? Me parece que ya estuvo completa, ¿verdad? ¿Qué te parece esta parte? Va, que va. Pues mira, pues, es lo mismo. Tenemos ahora Ramírez y Balón Oro. Tenemos Tiburón Bala. Tenemos Ramírez y Dorado, pero este no es Balón. Ese es normal. Ese es normal. Sí. Los Coolies. Normalmente, no, ¿verdad? ¿Sí es Balón este? Sí es Balón, ¿no? Hay unos Balones aquí. Es Golden nada más, ¿no? Sí, es Golden Balón. Nada más que lo que pasa es que el Balón no está muy desarrollado porque es un organismo pequeño. Ah, tendrá que crecer más y... Sí, conforme crece se va a hacer más baloncito, por así decirlo, ¿no? Nomás, es interesante, más redondo. Que sí, a este claro. Tamaño pues no parece tanto, pero como dices, ya trae la genética y pues lo va a ir desarrollando. Sí, eso es lo importante, ¿no? Que va a agarrar una buena talla. Sí, aquí en este mueble prácticamente tenemos pues pura importación, ¿no? Nada más que repito, ahorita está un poquito vacío porque pues ya se vendió en la semana y estamos esperando el nuevo embarque para la siguiente semana. Este es un cíclido africano, pero es igual, ¿no? El que guste, en una pieza, tres, un lote completo, pero volvemos a la importante. Pueden convivir y bueno, aquí la cuestión es tener lo más colorido posible, ¿no? Eso es algo que nos hemos dado cuenta desde siempre, que la gente lo que busca es color, movimiento, no saturación, pero que sí, que se vea vida. Que se vea, claro. Realmente que se vea vida. Y yo creo que uno de los puntos importantes del hobby del pasatiempo del acuarismo, es precisamente ese. Tener peces que son cultivados, que no son extraídos de su medio ambiente y que nos den un poquito como de conciencia para cuidar lo que tenemos, ¿no? Ya sean mares, ríos, lagos, lagunas, estuarios, en fin, todo eso. Y disfrutarlo, pero sin dañarlo. Ir a verlos en la naturaleza, pero ¿por qué no tener una parte de ese en nuestra casa, ¿no? Que es pues muy, muy, claro, muy bonito, ¿no? Ahí está el perico, que también es transformado genéticamente. Algunos traen colores, son más grandes, más pequeños. Este es como que el tamaño estándar más práctico para tener en un acuario casero, ¿no? Por así decirlo. Tenemos el tiburón Rodney. Tenemos, ajá. Súper bonito, es un tiburón muy, muy, muy guapo. Yo siempre les he dicho, son guapos. Cuando están chiquitos no se le ven tan marcado el colorcito que trae. Pero ya, mira, cuando llegan a esa talla se ven preciosos. También los cíclidos bacalados son africanos. Son cíclidos, muchos lo conocen como el cíclido pavo real africano. Okay. Pues realmente es un cíclido mixto, pero es pavo real. Muy colorido. Exactamente, todo lo que viene de Estados Unidos viene mucho, muy colorido. Obviamente lo nacional ya viene con un poquito menos, pero no deja de estar igual de hermoso. Súper. ¿Vale?
Normalmente aquí manejamos filtraciones alternas que son canister. Los canister, bueno, de hecho no puedo decir marcas, ¿verdad? Ah, está bien. Sí. Adelante. Manejamos las marcas Lubal, nosotros pues son de la marca Lomas. Tenemos uno en cada sistema. Todos los sistemas tienen la misma agua, misma temperatura y demás. En algunos varía un poco más. ¿Por qué? Porque tiene divisiones, pero de ahí en fuera todo tiene... O sea, cada rack tiene su Fluval. Exactamente, mira, si puedes ver, intentamos meter medios filtrantes para que mantengan bacteria. De hecho, tenemos calcetines, pero ahorita los quitaron porque los están lavando. Esos se lavan diario, es lo primeritito que llegamos a hacer. Es para que se quede toda la suciedad del pez. Mira, si quieres rápido, vámonos para acá. Hay un chico que se llama Alejandro Jiménez. Uh-huh. Él implementó un filtro que no muchos lo conocen. Es como un canister muy grande, mira. Ah, está muy grande. Pero eso ya es hecho en casa. O sea, no es un canister así como que digas una marca, no. O sea, eso nosotros fue una idea de él. Pues una cosa así que lo metió aquí. Y pues también si sirve la idea y a alguno de ustedes les gusta, no tenemos derecho de autor. Ok, Erika, ¿aquí qué tenemos? Mira, pues aquí es el área de Marino. Realmente el que está a cargo de esta área es Germán. No la tenemos como abierta ahorita porque está en ciclado. Como todos saben, es un agua que tiene que estar madura. Y pues menos de... ¿Qué te gusta? ¿Cuánto tiempo te gusta que lo tengamos que esperar todavía? ¿Unas 2 semanas más? Sí, yo creo que sí. Por lo general, un acuario para que pueda recibir organismos se maneja que debe tener un mes, ¿no?, de preparación. Sí, es decir, tenemos una roca base, pero en roca, biobolas, biosfera, cerámica, lo que el cliente guste. Tiene su chiste. Sí, tiene su chiste. Necesita un filtro biológico, pues, ¿no?, a fin de cuentas. Entonces, este filtro nos lleva aproximadamente un mes, aproximadamente. No puede ser menos, porque ya venden materiales preparados, ¿no?, que nos aceleran este proceso. Nosotros preferimos ahorita, por el momento, hacerlo bien, con calma, y para recibir a los organismos que lleguen marinos importados en las mejores condiciones. El sistema está vacío, tenemos allá un espumador nada más, y bueno, están precisamente en etapa de ciclado, ¿no?, el sistema. Ya cuando esté listo, pues los invitaremos que nos visiten o que vean las redes sociales para mostrarles aquí la variedad de pez marino. Igual es un plus, no es tan fácil a veces entrar al mercado del pez marino porque es un poquito costoso, la mayoría es de importación. Hay pez nacional, pero no se saca de manera formal. Uh-huh. Muchas veces no es legal. Entonces, pues nosotros tratamos de no caer en ese aspecto para no tener problemas, ¿no? Lo ideal es esperar pez que venga de manera legal, con factura, y ofrecerlo a nuestros clientes, y estamos en ese proceso. Esperamos muy pronto poder pues, brindarles el servicio y pues que nos hagan favor de visitarnos para que conozcan esa parte de pez marino. Claro. ¿Sí? Ya los estaré visitando cuando esté lista esta parte, claro, y obviamente sí. Estaría genial después de una importación, cuando esté todo retacado así es, también. Así es, exactamente. Pero igual que la gente aproveche, porque ya vieron que pues se van, así como llegan, así se van, ¿no? Sí, de hecho ahorita no sé a quién la visita, si alcanzas a ver, nos han estado visitando varias gentes, aquí la gente entra y sale, vienen, compran, se van. Sí, hay mucha actividad, afortunadamente hay mucha actividad, en general aquí en toda la zona, bueno, pues que se dedica a esto de las mascotas, hay mucho movimiento, ¿no? Pero en específico nosotros afortunadamente pues sí tenemos pues, flujo, ¿no?, de personas aquí, qué bueno, de manera presencial o con los envíos. ¿Sí? Ok, entonces pues ahí está. Es todo. Y pues yo creo que ya vamos a terminar con este video. Claro, está muy genial, la verdad me gustó bastante. Se encargan de tener una muy buena presentación. Ya me estabas comentando que tienen un equipo de trabajo muy grande. A lo mejor aquí hay unos cuantos, pero todavía hay más tras bambalinas, ¿no? Y pues está muy genial las instalaciones, otra vez les repito, está muy equipado, muy iluminado. Y pues algo más que quieran decir ustedes. Pues que bienvenidos a los que quieran venir de donde sea, esta es su casa, pueden escogerlo, o sea, no dejamos que las personas casi metan las manos a las pulseras, pero si ustedes nos dicen no me gustó, te lo cambiamos. Igual, por teléfono, si no contestan un teléfono, fíjense en los estados, ahí normalmente subimos los demás números, porque luego de pronto me saturo, porque soy realmente la que contesta los mensajes, me saturo y no alcanzo a contestar a todos. Si ven que no contesto, no sean maricos, insistan un poquito más, porque luego se van todos para abajo, ¿vale? Y es todo de mi parte, y pues, bienvenidos a Bay. Ok, ya por último,
otra vez dónde estamos ubicados y los horarios de Better Fish, por favor. Ok, mira, estamos en Jardinero 61 en la colonia Morelos, enfrente del mercado Morelos, en una plaza comercial que se llama El Arrecife. Estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y en nuestra otra tienda, que está en San Andrés de la Sierra, número 10, tenemos un horario de apertura a las 10 de la mañana y se cierra a las 5 y media. Allí están mis otros compañeros. Como referencia es empezando por donde está el caminito a la villa. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Germán. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Erika. Y pues estamos pendientes a sus redes sociales y espero pronto visitarlos otra vez para ver qué nuevas especies trajeron. ¿Qué les parece? Muy bien. No, gracias a ti, Miguel, por pensar en nosotros aquí. Bienvenidos. Ok, pues muchas gracias. Y nos vemos. Bye. Y bien, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video aquí en Better Fish. Me gustaría que dejen en los comentarios qué les pareció, que dejen su like, que se suscriban. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.